Aceites La Flor de Málaga patrocina este programa. Buenas tardes, amigos y amigas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal está yendo esta semana? Espero que bien, fantásticamente bien, y que pongamos el broche de oro a este jueves que suena y sabe a viernes. Si nos están viendo hoy en directo, aquí, las 7:30, rondando las 7:30 de la tarde en PTV Málaga, en este Mesa y Mantel, que no hace más que arrancar hoy con una nueva receta y con una nueva conversación que queremos compartir con todos ustedes. ¿Qué les parece? ¿Les presento antes al chef? ¿Les presento el plato? ¿Les presento al chef? Porque él se lo va a explicar mucho mejor que yo. Daniel Muñoz, hola, aquí hola. Le tienen, que me acompaña. Es un lujazo tener aquí al jefe de cocina del restaurante Montana. Eso es. Muchas gracias por venir. A ti, a ustedes. Muchas gracias por... A ustedes, como siempre. Por querer hacerme un plato en esta cocina, que nada tiene que ver, lógicamente, con la cocina que tiene el restaurante Montana. Pero oye, con el amor que le queremos dar y que queremos transmitir a través de las cámaras. ¿Con qué nos vas a sorprender, Daniel? Pues con un plato que tenemos para esta Navidad allí en Montana, que uh-huh. es una paletilla de chivo con un tabulé malagueño y una salsa y un alioli oli de hierbas que hacemos. De fino madre hierba. Mía, eso tiene... Ya suena maravillosamente. Ya suena perfecto, sí. O sea que es un plato estrella, supongo, de sí. los tantos que tenéis en la carta, porque sí. ahora mismo en Navidad... ¿qué es lo que más se pide? ¿Carne, pescado? Sobre todo carne. Sobre todo carne. Sí. ¿verdad? Sobre todo carne, pero también tenemos pescado, vaya, allí en el restaurante. Gente que pide carne, pescado. Cuando suelen venir más grupos, suelen pedir carne. Uh-huh, tenemos chuletones, tenemos costillas, tenemos chivo, tenemos solomillo. Y a todos le dais ese toquecito malagueño, ¿verdad? Claro, siempre. Que os gusta tanto que sello. Siempre intentamos llevarnos el producto a lo más cercano aquí, a nuestra tierra. Uh-huh. Bueno, y en el caso del chivo lechal, ya ves, que en Málaga serranía. El chivo lechal es una maravilla, a la comarca que nos vayamos, ¿no? Alguna especialmente. Este lo has traído tú. De la serranía de Ronda. Maravilloso, entonces, porque allí hay un ganado estupendo y bueno, fruto de estas materias primas tan estupendas, que además yo sé que Montana cuidáis muchísimo la materia prima, ¿verdad? Claro, bueno, el producto es lo que más cuidamos. Exactamente. Y la satisfacción del cliente. Para lógicamente, lógicamente, el producto es la base de todo. Y hablando de productos, ¿qué te parece si repasamos los vale. ingredientes? Ahí tenemos la paletilla de chivo lechal con tabulé malagueño. Y los ingredientes son, pues básicamente necesitamos, Daniel, ¿no? Una paletilla de chivo sí. a baja temperatura. A baja ¿Por qué temperatura. Nos comentas eso, a baja temperatura? Porque para los que no sepamos... Vale, va, porque tiene una cocción que en realidad nosotros no la asamos como se suele hacer normalmente. Yo la cocino durante toda la noche a baja temperatura. Ajá, o sea, más larga. Más larga. Pero de menor intensidad. Exacto. Fantástico. Siempre cocina a baja temperatura, cuando baja de los 100 grados, lo que se considera cocer a menos de 100 grados es baja temperatura. Ah, fantástico. Bueno, pues ya tienen ahí una punta interesante que nos aporta Daniel. También tienen vinagre de vino Forum, en concreto, sí. nos apuntas tú. ¿Por sí. qué? ¿Por algo en especial? Porque es dulce, o sea, le da un toque... Al tabulé, ¿no? Exacto, al tabulé. Que favorece. Que, sí, a la sémola le da un bastante sabor y va muy bien con lo que es con la pasa y la cebolla morada. Que también claro. es dulce, esto es un contraste de dulce, salado, la salsa también lleva un poco de dulce, el chivo en sí es salado, la guarnición es fría, o sea que el plato es contraste. Eso pero la verdad es. Que... Sabe bien, ya suena, suena bien. Suena bien. Así que le acompañas con cuscús, bueno, eso para el tabulé, ¿no? Sí. Cuscús, la cebolla morada, las pasas, el alioli de chivo. El alioli de chivo, que ahora explicaré lo que hago, porque al cocer el chivo siempre a baja temperatura, lo meto en la bolsa de vacío y lo cocino con un diente de ajo Ajá. y la misma, o sea, todo el jugo que suelta el chivo durante toda la noche entera. Claro. Entonces, cuando yo ya tengo esto, abro la bolsa y el resto de lo que es este ajo, con eso monto la alioli. ¡Ostras! Entonces ya coronando imagínate, ya encima, exacto. ya como los ciclistas. Por eso es alioli de chivo que lo mezcloco también con un poco de hierba. Fantástico. Bueno, pues como ya hemos repasado los ingredientes y además nos ha puesto a punto acerca de qué es necesario específicamente para este plato, que Daniel me dice, es muy sencillo, es muy sencillo. Uh-huh. Bueno, para él es muy sencillo, porque él es un pedazo de profesional, además de un restaurante del nivel de Montana, pero para los que no estéis tan puestos en la cocina, pues bueno, vamos a atender a todos esos conceptos nuevos que nos plantee Daniel y además... ¿Por qué no? Tomad nota de todo porque vais a sorprender esta Navidad, si os atrevéis, ¿verdad? Totalmente. A hacer en casa sí. un plato de este nivelazo. Vamos a comenzar. ¿Con qué comenzamos, Daniel? Bueno, yo lo primero que hago es meter lo que es la paletilla de chivo, que ya está previamente cocinada a baja temperatura, que también se podría asar.
O sea también valdría, lo que pasa es que, claro, la melosidad que tiene esto, la voy a meter en agua caliente, simplemente agua caliente, que no tampoco lleva ebullición, para que mantenga la temperatura y se atempere por dentro, para ya poder quitarle el hueso, porque lo voy a poner deshuesado. Perfecto, vale. Más fácil de comer entonces. Exacto. También tengo por aquí una salsita, ¿vale?, que he hecho a raíz de huesos de chivo. Me hago un fondo oscuro, un caldo de carne. Sí. Lo reduzco. Y cuando ya tengo ese caldo, me hago un caramelo por un lado, con un poquito de canela, un poquito de cardamomo, me hago un caramelo, y cuando ya tengo, que veo que se me está tostando el azúcar, le meto el jugo de la carne. Ah. Entonces se forma esta salsa, por eso tiene ese color y ese, claro, eso es la reducción de todo. Claro, y ahí ya también juegas con ese contraste directamente en la salsa, ¿verdad? Exacto, eso es lo que... Entonces tenemos... El chivo, ¿vale? Para que vaya calentando ahora mismo. Vale. Y después la salsa. La salsa, y luego por otro lado tenemos ya lo que son los ingredientes del tabulé, que es el cuscús, que ya previamente cocido, que la manera de cocerlo, por si no lo saben, es la misma parte de cuscús, sí, la misma de agua. Vale, perfecto. Si ponemos un vasito de cuscús, un vasito de agua. Exacto. Y si ponemos dos. Vale, perfecto. Se pone en un recipiente más bien plano, se echa el cuscús, se le echa el agua hirviendo y se tapa con papel de albal, lo que sea, 5 minutos. Ajá. Y se le pone una nuez de mantequilla. Ajá. Eso para que coja. Entiendo que utilizas la medida de la nuez. Eso. Para la mantequilla. Eso sí, que es una medida. Perfecto, pues bueno, es que claro, es que yo voy traduciendo para que todos pues tomemos nota de todo. Que seguro que ustedes, señoras, que yo sé que nos ven y que lo controlan todo a la perfección, pero oigan, aquí cuando hay un afán divulgativo como este, pues hay que reducir a lo más fácil todo, ¿verdad? Para que nos llegue a todo el mundo. Tamaño de la nuez para ponerle esa mantequilla y una vez... Un poquito de sal, al agua. Un poquito de sal. Sí, a la misma agua. Al agua hervida que claro, le poníamos. Claro, para que se disuelva más bien, porque si no luego puedes que te encuentres la sal en la boca. Perfecto. Y con eso ya nos vamos, ya va a absorber ese absorbe agua. Absorbe el agua directamente, no hace falta que se eche en agua hirviendo ni nada, porque entonces se pasa y se hace una pasta. Claro. Eso, la cocción del cuscús es esa. Claro, es delicadilla, ¿no? Sí, tienes que tener... Tienes que tener También hay otra forma, que directamente cuando el agua cubre el cuscús... Sí. Esa es la medida. Y ya está. Y no hay que dejarlo prácticamente nada, ¿no? Porque tú lo cubres con albal y ¿cuánto tiempo? 5 minutos. 5 minutos. Yo le doy 5 minutos. 5 minutos. Los 5 minutos lo desliamos todo y lo dejamos al aire. Lo dejamos al aire y automáticamente con un tenedor, ¿sí?, va raspando. Ajá. Para que se vaya soltando el cuscús y no te haga salga... Claro. No te haga bolilla. Para que salga sueltecito. Eso, para que salga suelto. Para Perfecto. Que se quede suelto. Bueno, están tomando nota de todo, ¿verdad? Yo les voy a recordar, y así les recuerdo también a los compañeros, que pongan el teléfono, porque estoy convencida de que hoy quizá surja, ahí lo tenemos ya, 951-150010, 951-150011. Es muy probable que con un plato un poquito más elaboradito de los que hemos venido haciendo hasta ahora puedan surgir dudas. No pasa nada, tenemos aquí a un experto para retomarlas y para volverlas a explicar o explicarlas de otro modo, de forma que sea más sencillo. Ahí está ya nuestro Daniel metido en faena. Estás con la cebolla, ¿verdad? Picándola. Sí, voy a picar la cebolla, vale. Cebolla morada importante, porque es dulce. Es dulce, claro. Otra es demasiado ácida y agrado para la boca. Cebolla crudo, siempre la cebolla morada. Perfecto, para la cebolla en crudo mejor morada. Sí, entonces para las ensaladas también mejor incluso, ¿no? Exacto, para las ensaladas también mucho mejor. Siempre perfecto. Cebolla. Perfecto. Cebolla morada. Claro, fijaos aquí, qué maravilla. Ya me gustaría a mí picar en mi casa, como pica aquí nuestro queridísimo Daniel Muñoz, les recuerdo, jefe de cocina de Montana, pedazo de profesional. Qué maravilla, restaurante Montana, y qué maravilla tenerle aquí con nosotros. ¿Tú le quitas el germencillo a la cebolla? ¿El qué? El germencillo este, como... Yo, mira, aquí está. ¿Tú se lo quitas? Depende, pero en este caso no. A mí no me molesta. Sí, a lo mejor, por ejemplo, es como el ajo. Depende de la elaboración y demás. Abro el ajo por la mitad y le quito lo del centro, pero se lo dejo. Solo se lo deja, no hay problema. Mira, perfecto. Pues nada, otro dato más. Hemos visto que has traído una cebolla. ¿Esto para cuántas personas sería? ¿Sería un plato para una persona? Esto es un plato para una persona. Esto es un plato que tenemos nosotros de propuesta allí en el restaurante para Navidades. Ah, fantástico, lo que me acabas de comentar es para una única persona. Eso es para una única persona. Esto es un plato, hombre, supongo que si te pides más cosillas lo puedes compartir, sí. Pero es un plato, es una porción para una única
personas, así que ya saben, ya calcular las medidas es como todo, multiplica un poquito, ¿no? Claro. Y ir viendo lo que nos propone muchas veces a la gente lo que le cuesta es eso, ¿no? De las medidas, ¿no? Totalmente, es verdad. Yo soy capaz de hacerte una paella para 5, pero no me le pida que te la haga para 2, vale, porque vale. Ahí he muerto. No, vale. No te sale. Pues no, no me sale, la costumbre de cada Vale, le vamos a meter también unas pasas, que son de Málaga también, ¿vale? Claro, ahí... fíjate que en crudo estás ahí mezclando todo, porque sí. Luego será cuando le añadas la salsita, ¿verdad? Exacto, y todo el gusto que quieras darle. Vamos a ponerle el vinagre Forum, ¿vale? Que mira el color que tiene, que no es un vinagre... Esto es una maravilla. Sí, la verdad. Atención sí. Al vinagre. Y le pones ahí... Bueno, tú claro, tú lo haces a ojillo. Yo lo hago a ojo. Porque una vez, cuando alcanzo la melosidad... Claro. Sé que lo tengo. Este vinagre tampoco es muy fuerte, o sea que está buenísimo, ¿no? Que si te pasas un poquito no pasa nada no, tampoco. No pasa nada, no pasa nada. Vale. Bueno, pues vayan apuntando, señoras, que van a dejar ustedes a su nuera en su caso o a su suegra, o a su yerno, ¿eh? O a su suegro, pues imagínense. Bueno, alucinando con el mira chivo. Que estoy llorando y todo. Y estás llorando de la emoción que te ocasiona estar aquí en Messi Mantel. Tenemos a Daniel Muñoz, a todo un profesional, con las lágrimas saltadas, que no de la cebolla. Atención, está emocionado. Estoy emocionado. Porque lo tenemos aquí. Mira. Anda, mira. Voy a sacar esto ya. Fíjate que lo ha dejado un poquito rato. Sí, porque realmente solo quiero que atempere, ¿vale? Para perfecto. Pasarlo aquí a la tabla. Perfecto. Todo lo que vas a hacer es deshuesarlo, ¿no? Voy a deshuesarlo, sí. Perfecto. Mientras tanto, podemos ir dándole fuego ya a lo que es esta sartén. Con un poquito de aceite quizá, ¿no? Sí, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Vale. Prefiero que esté fuerte. ¿La ponemos completa o la pones, o sea, toda la circunferencia, que es para todo, o solamente el centro? No me importa, el centro, vale. Da igual. Sí. Vale. Aunque caliente bien. Perfecto. Sí, sí, fíjate que ya estaba la sartencilla caliente y... ¿Y aquí hay algún truquillo para deshuesar sin que no se desmorone es mucho? Es que te explico esto, como al estar a baja temperatura... prácticamente se deshace solo, claro. O sea, no cuesta mucho. Si estuviera asado, sí sería más complicado. También está la opción de coger el chivo y ponerlo en una bandeja y meterlo al horno a 180 grados, más o menos en unos 10 minutillos, lo tenemos tostado. Ah, perfecto. Con hueso. Ah, perfecto. Siempre por la parte de, o sea, la parte de la piel para arriba, hacia arriba. La parte de la piel hacia arriba en sí, el horno, ¿verdad? En el horno. Perfecto. Otro consejillo más, ¿eh? Atención, van tomando nota, ¿verdad? En casa. Atención a todos los consejos porque es que es un lujazo. Si es que yo cuando les digo que tienen que ver Messi Mantel por algo, tienen que verlo porque además de las personas tan maravillosas como en este caso que tenemos aquí, con las que tenemos la oportunidad de hablar, es muy joven, Daniel, sí. Y ya todo un experto. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24. ¿Y cuánto tiempo llevas en Montana? En Montana llevo cerca de 3 años. ¿3 años? O sea, ¿y jefe de cocina? Y jefe de cocina, sí. Qué nivelazo, ¿eh? Atención. Mira. El chivo tiene 3 huesos, ¿sí? El primero se lo he cegado, el segundo con facilidad y el tercero es que, vaya, que lo único que tienes que hacer es, sale solo, mira, toda la parte del hueso, fíjate. Con las manos sale. Con las manos sin problema ninguno. Un poco las manos. Y eso ahí para que quede bonito, pues... Eso es la... El kit de la cuestión. Le meto el esto para adentro. Ajá. Vale, importante ahora, mira, esto ya está calentito. Sí. Vamos a... Quiero ver la temperatura porque es necesario que esté caliente. O sea, que esté bastante caliente, vale. Sí. Para que, ahora te explico, la piel, yo ahora lo que quiero a la hora de marcarlo es para que se caramelice. La piel se caramelice. Entonces, por eso es necesario que esté caliente para que haga un sellado fuerte. Claro. Y no se nos quede y no se nos deshecha, ¿no? Eso es. Vale, ¿vale? Perfecto. Genial, pues. Otro truco más que apuntamos. Atención, ¿eh? Y esto el tabulé que casi estaría bueno tal cual. Eso está así, está perfecto. Así está perfecto. No hace falta sal, no hace falta nada, porque ya lo hemos puesto previamente la sal en el cucú, así que no hace falta... Exactamente. Pero vaya, que esto está bueno, vaya, también se le puede hacer un puré de patatas, se puede poner con... Hasta con patatas fritas. Hasta con patatas fritas, está riquísimo. Eso está buenísimo, sí, la verdad. Perfecto. Que sí. ¿Y dónde nos recomienda? Supongo que en las carnicerías tradicionales, en sí. Los mercados donde se consigue la mejor... Sí, en las carnicerías. Materia prima. Sí. ¿Verdad? Pues fantástico. Bueno, pues tendremos que ir a Montana a ver con qué nos sorprenden esta Navidad, porque este plato ya nos lo has desvelado, Daniel, pero seguro que hay muchísimos más ahí. Pues sí que estaba caliente, ¿eh? Sí, yo así, así la quería, perfecto. Eso era justo lo que quería. Que suene, ¿no? Ese sonidito, ¿eh? Ya suena. Vale, ahora dejamos aproximadamente un par de minutos hasta que yo note que ya está la piel caramelizada.
¿Y tú notas, para el resto de la humanidad, cómo notamos? ¿Notemos? ¿Tú cómo lo notas? ¿Yo? ¿Cómo lo noto? Claro, tú lo notas... Yo lo noto porque justo los laterales empieza a... O sea, tú también te vas a dar cuenta, es que eso se ve directamente. Cómo se va caramelizando, empieza a soltar como una especie de jugo. Un juguito. Exacto, un jugo. Y eso es lo que hace más o menos... Claro, ¿vale? De la propia grasita y del propio jugo que emana del chivo, pues cuando lo veamos ahí alrededor, señal de que está caramelizando, atención. Madre mía, si pudieran ustedes empezar a oler. ¡Ay, qué rico! Madre mía, huele fantástico, esto es una maravilla. Señoras, ¿qué van a hacer ustedes? Cuéntenmelo, ahí tienen el teléfono 951-150010, 951-150011. ¿Qué plato van a hacer ustedes principal para esta Navidad, para Nochebuena, para Nochevieja, para Navidad? Cuéntenoslo y aprovechen para preguntarle aquí al experto, que tenemos a toda una eminencia en la cocina, restaurante Montana, jefe de cocina, Daniel Muñoz. Oigan, que todos los días no se tiene este lujo, ¿eh? Apunten y llame, 951-150010, 951-150011. ¡Hala! Míralo. Ya, ala, al darle la vuelta... Ya realmente no necesito, o sea, el tostado va por la parte de la piel. Le di la vuelta para que coja temperatura y lo saco. Perfecto. ¿Vale? Porque eso no nos interesa más que ese punto, ¿verdad? No nos interesa nada más que eso, exacto. Vale. Y ahora vamos a apagar esto de aquí. Vale, ya lo tenemos. Después la salsa vamos a empezar a calentarla también por otro lado. Vale, recuérdanos, Daniel, que llevaba esta salsita. Era... La salsa lleva, yo me hago un fondo con cebolla, puerro, zanahoria, pimiento rojo, pimiento verde. Vale. Lo tuesto muy bien. Vale. Y luego lo que hago es meterle los huesos tostados del cordero. Huesos tostados previamente. Exacto, yo lo que hago en el horno, cojo y tuesto los huesos del cordero. ¿A eso a qué temperatura? A unos 180 grados. 180 grados. Lo que tenga que tostar, 15 minutos, según el tamaño del hueso, depende de eso. Pero que quede bien tostadito. Cuando ya está tostado y la verdura ya está también pochada, bien pochada que esté bastante, le meto los huesos y después le meto automáticamente el vino. Vale. Vino tinto, por eso tiene este color. Vino tinto, vale. Claro, por eso se pone coge un color más oscuro. ¿Algún vino tinto nos recomiendas en particular? Hombre. Mientras más bueno sea el vino, mejor sale la salsa, obviamente. Eso ya es como todo. Fantástico. Vale. No, esta salsa está perfecta. Claro, se busca ese tipo de consistencia, este, ¿no? Este tipo de consistencia. Es decir... Una vez que tienes el caramelo, ¿vale? Le metes la salsa, que en realidad no es salsa, el fondo es un caldo de carne. Vale. Ahí ya coge un poco más de consistencia. Y si quiero terminar un poco más de consistencia, le meto maicena. Ah, para darle un poquito más. Para darle un pelín más. Para que no sea tan líquido. Eso, para que no sea tan líquido, para que pueda ayudar a pintar plato y quede eso... Perfecto, genial. ¿Vale? ¿Este tipo de salsa qué más lo podemos acompañar, Daniel? Bueno, eso a un te montón hace de cosas, ¿no? Te hace cualquier carne, con cualquier carne. Siempre... Bueno, ahora en la cocina moderna también están mezclándolo ya con pescado, ¿vale? Hasta con un pescado se podría... Se podría... Eso es demasiado... Eso ya atrevido. Rizar el rizo. Ese es rizar el rizo, la verdad. Vale, perfecto. Bueno, pues estás calentando esta salsita que nos has traído previamente preparada. Recuerden ustedes, tenemos una horita de programa. Tenía que venir Daniel con muchas cosillas hechas, pero que nos explica aquí. Y si ustedes nos llaman, fíjese, ahí la pantalla tienen el teléfono 951-150010, 951-150011. Preguntan y lo explicamos. ¡Hala! Que ya, se es casi decirlo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿cómo te llamas? Pepi. ¡Pepi! Pero Pepi, porque, hija, te estoy vigilando y cada semana estás mejor. ¡No me digas! ¡Anda! ¡Ay, me trae guayabo cada día más guapo! ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios, que me vienes ahí contigo! ¿Tú te crees que yo soy tonta, Pepi? No, no, yo lo ficho por la guapura, yo bueno, lo ficho vaya por la cocina. ¿Tú qué te crees? ¿Cómo estás, bonita? Oh, pues mira, estoy mejor, estoy mejor. Estás mejorcita. Bueno, ya voy mejor, ya voy mejor. ¡Hala! Pues bien. ¿Y qué te parece hoy el platazo que traemos? Aparte del cocinero que te ha gustado, que yo lo sé. ¡Ay, vaya, vaya! Yo creo que tendrá ya ahí una colita esperando para probar. ¿Qué tienes? ¿Qué va a venir a la puerta? Que le dejes un poquito probar. Yo voy a ir a comerlo. ¿Qué viene para acá? Yo, vamos, ahora mismo. Chiquilla, pues te estamos esperando en la puerta. Pero bueno, con una condición. Si me deja que me traiga el cocinero. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me lo va a poner más colorado de lo que ya venía! Qué ¡ay, pasada! ¡Ay, ay, Pepi!
Que cuéntame, ¿tú qué vas a hacer esta Navidad de plato? ¿Qué piensas cocinar? ¿Vas a hacer chivo? Ya se troncha ella. ¿Qué vas a hacer, el chivo o qué? Yo no soy muy buena cocinera, yo soy muy cocinera a la antigua. ¿A la antigua? ¿Eso qué es? ¿Que vas a hacer un filete huerta y huerta, no? Potaje, a la cazuela, a la paella. Plato de cuchara, bueno, ¿no? Va a hacer un potaje ahí de garbanzo que se va a quedar todo el mundo muerto. Ten cuidado que los garbanzos los carga el diablo, Pepi. Ya, eso también. Entre tú y yo, ¿eh? Una noche buena con garbanzo es mucha noche buena, ¿eh? Pues nada, hija. ¿Sigue yendo también? Dime, cariño. Que te siga yendo también. Ay, gracias. Y un beso a Toprocono y un beso muy grande a mi David. Hombre, ella es que es fan de David Morales, nuestro compañero. Vale. Yo lo comprendo porque yo le amo. ¿Qué le decía a usted? Es algo mío, es algo mío. Es algo tuyo, ¿no? Claro. Lo compartes, ¿no? De vez en cuando, sí, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, menos mal, porque digo, que yo... me lo quita. Bueno, reina, besote, gracias por llamar. Adiós, reina. Adiós, cariño, adiós. Nuestra Pepi es, vamos, una clásica. Ella llama a todos los programas. Vale. Llama a todos los programas y todos los programas, Pepi, todos los programas ligándome al cocinero. ¿Tú te crees? Todos los programas. Bueno, al que le gusta a ella, ¿sabes tú? O sea que Pepi no ve con mal ojo. Tiene que tener buen ojo también para la cocina, porque no tiene un pelo de tonta mi Pepi. Siempre llama, ¿no? Entonces, ella, ¿no? Hombre, bueno, siempre llama. Ha llamado muy puntualmente ella cuando ha tenido que llamar. Le gustó el cocinero anterior y tú. Así que ya os tiene fichado. Pues ya sabe, Pepi, al Montana. Al Montana tienes que venir. ¿Verdad que sí? Al Montana, que allí te encuentras a nuestro Daniel preparando esta maravilla, que no te quiero entretener. No, ¿a qué paso vamos siguiente? Que no se nos enfríe el chivo. Bueno, eso es, sí, porque el paso ya sería prácticamente casi montar el plato. Venga, pues vamos a verlo. Despacito, porque nos queda todavía programa por disfrutar, ¿eh? Y no queremos tampoco que se nos enfríe el chivo, que bueno, que aunque Pepi venga aquí, se venga a la puerta, Pepi, veremos a ver si tú llegas, porque tengo aquí a dos compañeros que tienen intención de probarlo, me parece a mí. Así que vamos a montarlo, yo no te digo nada, pero igual cuando llegues el plato está vacío. Tú, le teníamos que haber dicho a Daniel que trajera algo más, porque aquí estamos todos desmayados, ¿sabes tú? Y esto, claro, estamos todo el día para arriba y para abajo grabando, llega un momento de cocina y es que pues se te hacen los ojos chiribitas, encima del nivel este. Tenemos el chivo ya marcadito, ¿vale? Sí, ya tenemos la salsa caliente. Vale. Vamos a coger, yo lo que hago, esta es mi manera de emplatar, que lo que hago es pongo aproximadamente 4 cucharas sopera. Como esta cuchara es un poco más pequeña, vamos a poner un poquito más. Vale. Esa es la cantidad. Vale. Para una ración, ¿vale? Vale, perfecto. Mientras tanto, si quieres, y como tenemos bastante programa por delante y yo quiero que la gente nos llame y que tome nota de todo lo que vamos haciendo, yo sí te voy a pedir alternativas, porque igual no tenemos chivo, pero tenemos en casa otra carne. Hoy te voy a exprimir un poquito, ¿eh? No pasa nada. Porque yo quiero que la gente, que todos tomemos nota muy bien, porque no tenemos siempre la oportunidad de tenerte aquí a ti, así que la gente llame, que la gente pregunte y sobre todo tú que nos expliques alternativas, porque nos has ido comentando, claro. ¿Vale? Pero, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer esto? Sí. De otra manera, que a lo mejor sea más fácil, en casa. Más fácil. Si tenemos la paletilla de chivo, la manera es asarla. Si ya una vez que la tienes cocinada, guarnición, hombre, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el puré de patata con mantequilla. ¿Puré de patata con mantequilla? Sí. ¿Cómo haces tú el puré de patata? Pues yo hago el puré de patata por casi la misma cantidad de mantequilla que de patata cocida. Fíjate, para que le dé sabor. Y un chorreón de nata. Eso también lo tenemos en una de las guarniciones de allí de Montana. Ah. Y la verdad es que le encanta a todo el mundo. Es un puré bastante a la francesa. Claro. Los franceses cocinan mucho con mantequilla. Sí, exactamente. Aquí somos más de aceite de oliva, pero para determinadas cosas, verdad que la mantequilla tiene un sabor más fuerte. Sí. ¿Y el puré, qué consistencia? El puré no, o sea, no se queda un puré que es muy con mucho cuerpo. Tampoco es una sopa, pero como que una pomada. Es como una pomada, eso es. Pero la verdad que la textura es perfecta, está buenísima. Es perfecta. Sí, con el chivo podría ir muy bien, la verdad que sí. Vale, y además me has dicho que incluso con patatas fritas. ¿Con patatas fritas? No, este, incluso asado. Sí. Hecho o asado. Con patatas fritas. También con verduras, clásico verduras. Verduras cocidas, salteadas con un poquito de sal y pimienta. También se podría acompañar fácilmente.
Ah, perfecto. Con verdura. Y preguntarte una cosa, que es que nos ha dicho Pepi, ¿sí? Ella tiene pensado hacer plato de cuchara. Plato de cuchara. Este podría ser perfectamente un segundo plato. Sí. Pero quizá no para cualquier plato de cuchara. ¿Para qué plato de cuchara? Hombre, yo recomiendo una crema de marisco, por ejemplo. Para contraste, ¿no? Sí, para el contraste. Yo siempre busco el contraste. Cada vez que cocino y hago las cosas, me gusta siempre el contraste. Y sí, una cremita de marisco, más ahora para esta fecha, eso está de muerte, ¿no? Exactamente, tu cremita de marisco de primero, este sería como el segundo, sí. El segundo plato, que bueno, podría ser perfectamente un plato principal. Sí, esto podría ser un plato principal. Con esto la verdad que te quedas bien. Te quedas satisfecho. Sí. Y esto es uno de los platos estrella de Montana. Y este es uno de los platos estrella de Montana. Bueno, pues nada, fíjense ustedes. 951-1500-10, 951-1500-11. Llámenme, que todos los días no tenemos esta opción. Perdona que te he interrumpido, Daniel. No. Que decías que este es uno de los platos estrellas de Montana. Sí, la verdad que sí. Y ahora vas a ver cómo queda, o sea, la presentación, todo es increíble. Vale. La gente le... Yo lo que quiero es que, como sé que me van a llamar preguntándome, aunque sea última hora, aunque se enfríe el chivo, prefiero que vayamos paso por paso. Vale. ¿Vale? Entonces, porque muchas de las cosas que hoy hemos visto venían ya elaboradas. Sí. Entonces puede que surjan preguntas en casa. Yo por eso soy tan pesa. ¿Sí? Y te pregunto todo tanto, porque no necesariamente muchas veces si te dedicas a esto no tienes por qué conocer determinados conceptos. Hombre, claro. Tú lo estás explicando maravillosamente, porque para que me esté quedando yo, no. Me estamos quedando todos. Pero es importante que marquemos todo ese tipo de conceptos y que entendamos bien de lo que hablamos, sobre todo de cara a una Navidad en la que la gran pregunta es ¿qué hago? Claro. ¿Qué hago? Cada vez la gente tiende más ahí a cenar fuera. Sí. ¿Lo estáis notando? Lo estoy notando. Lo estoy notando. ¿Lo estás notando? Lo estoy notando. ¿Hay repunte? Hay repunte, la verdad que hay repunte. Sí, tenemos mucha reserva. Ah, y hay que reservar ya porque quedará poca. Sí. Estamos ya a tope. ¿Estáis ya? El 25 estamos a tope, Nochevieja estamos a tope. La verdad que sí. 24 se suele o es más en casa, ¿verdad? Sí, 24 es lo que por ahora la gente sigue respetando un poco el que se quiere. Es más el almuerzo del 25, la cena del 25, es lo que se pide más. Y cuéntanos, ¿cuáles son? Este me has dicho que es un plato estrella. Sí. Pero por ver también la contra, ¿en pescado cuál sería el plato equivalente? Sí, no, bueno, mira, nosotros tenemos una corvina. Uh-huh. Que marcamos, o sea, lo hacemos de la misma manera, la plancha, luego la termino en el horno, que ponemos con un arroz de marisco y azafrán. ¡Wow, qué rico! Eso a la gente le encanta. Y con unas verduritas que las ponemos de acompañamiento. También tenemos lubina, que lo pongo como con una especie de pisto, pero le pongo patata, lo especio, está buenísimo. Le pongo comino, le pongo un contraste bastante bueno y pongo unos pétalos de cebolla morada. ¿Pétalos? A la brasa. Atención. A la brasa, que es lo más... Esto tiene un nivel, a ver. Sí. Pétalos de cebolla morada, debes sacar los pétalos. Los pétalos, corto la cebolla con forma de pétalo y luego la ensarto con un pincho y la hago a la brasa. Wow. Se le queda el sabor de la brasa. Y eso tiene una pinta... Sí, de la brasa después de haber pasado el pescadito o lo que sea, sí. O sí, no, independientemente. Sola. El sabor de la cebolla a la brasa. Sí, buenísimo. Qué rico. O sea, ese sería el equivalente, la corvina, el equivalente al chivo. Sí. Vale, ¿y los postres más típicos de Navidad? Los postres más típicos de Navidad, pues nosotros tenemos un tatín de manzana que hacemos, que la verdad que también sale muchísimo, porque a la gente le encanta, que es hojaldre con manzana asada. Claro. Y le ponemos una crema pastelera y lo ponemos con helado de vainilla negra, o sea, lo que es la esencia vainilla de Tahití. Madre mía. No sea, de muerte. Sí, ese está de muerte. Vale, pues ya me vas a reservar. Ya me vas a reservar sitio en Montana. A mí una mesica aparte, me tenéis un taburetillo en algún sitio y yo ya me pongo a cocinar. También hacemos una tarta, perdona, porque no, es que dime. Mejor todavía una tarta de queso. Sí. Que la hacemos con queso payoyo. ¡Wow! Y eso también está de muerte. De llorar. Sí, eso también está para llorar. Perfecto. Mira, vamos a irnos un momentico a publicidad mientras tú me sigues contando así cosas. Vale. Vosotras se van apuntando el teléfono 951-150010, 951-150011. Llámenos, que esta oportunidad no se tiene todos los días. Y descansamos un momentillo y volvemos en nada, ¿vale? Desde este viernes 6 hasta este domingo 8 de diciembre, Tolox celebra las Mozas Fuego y Amor, una tradicional fiesta que nos remonta a las Navidades de 1539. Disfruta de los productos típicos de la zona y del gran desfile de moros y cristianos. Recorre nuestro casco urbano y déjate sorprender por las historias y leyendas que aún se recuerdan gracias a las escenas en vivo que recrearán los vecinos de la localidad.
ruta en busca de la mejor tapa, juegos infantiles, talleres. Y el domingo 8 a las 11 y media de la mañana no faltes a la gran cencerrada. El estruendo de las caracolas y los cencerros recorrerán las calles del municipio. Este fin de semana, fiesta de las mozas de Tolox en la Sierra de las Nieves. Te esperamos. La flor de Málaga es sabor, es gastronomía, es aroma. La flor de Málaga es tradición, es calidad, es pureza, es Málaga. Visite nuestra página web aceitesmálaga.com. Con el fin de resolver el problema de viviendas irregulares que afecta a más de 300.000 familias, la Junta de Andalucía pone en marcha medidas urgentes para que tengan luz, agua, saneamiento y acceso al registro. Se trata de normalizar e integrar el territorio andaluz, poniendo el acento en la protección ambiental, en la simplificación de los trámites y en el refuerzo de la inspección. Para más información, dirígete a tu ayuntamiento o consulta la web de la Consejería de Fomento. Soluciones para avanzar. Junta de Andalucía. Para quienes os incorporáis ahora, aquí estamos en Mesa y Mantel con Daniel Muñoz, jefe de cocina del restaurante Montana, que nos está dando todas las claves para bien salir a comer al restaurante Montana fuera o para montarnos el restaurante Montana, bueno, entre comillas, en casa, ¿eh? Así que ya lo saben, ahí tienen el teléfono 951-150010, 951-150011. Si ya se lo sabe hasta Daniel, si es que me tienen que llamar, me tienen que contar, me tienen que preguntar, no a mí, al experto. Yo les puedo contar, yo del puré de verdura no me saquen, no me saquen del puré de verdura. Estaba bueno el puré de verdura. Pero estaba bueno, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué no lo probó? Criaturica mía, le faltó sal. Le faltó sal, ¿no? Me di cuenta luego. Fíjate que al terminarlo lo probé y dije, pues no es mi mejor puré. Tú lo que es la vida, estas cosas que se presentan en el mundo. Pero no pasa nada, no pasa nada. Para eso están los expertos. Lo mío es entrevista y hablar. Claro. Y lo tuyo es más cocina. Lo mío es cocina. Cada uno. Y además lo haces fantásticamente bien. Sí. Estamos manteniendo esto un poquito más porque yo sé que a falta de que ustedes me hagan las preguntas, las hago yo. Que están ustedes en su casa. Tere, que no me ha llamado. Me ha llamado nada más que Pepi. Sí, yo sé que tenemos ahí por ahí. Ah, que también hay una Tere, ¿no? Hay una Tere. Aquí tenemos la fan fija. Y unos cuantos más, que yo espero que nos llamen, y si no nos llaman, yo te pregunto por ellos, ¿vale? Vale. Por seguir con este plato, que vamos a recordar y a retomar, paletilla de chivo lechal con tabulé malagueño, sí, ¿vale? Ese era el plato, y por rememorar un poquito todo lo que hemos hecho para quien se incorpore ahora al programa, tú te has traído la paletilla de chivo. La paletilla de chivo ya cocinada a baja temperatura, sí. A baja temperatura, que nos ha explicado al principio que es menos de 100 grados. Menos así, todo se considera baja temperatura todo lo que sea cocinar al vapor a menos de 100 grados. Al vapor a menos de 100 grados. Al vapor. Perfecto, es decir, eso es, significa más duración de... Yo la cocino durante... se puede cocinar desde 8 horas, 10 horas, 15 horas, 24 horas, 48 horas. ¿Cuál es el plato contra más tiempo, menos temperatura. ¿Cuál es el máximo? 15 horas cocinamos nosotros. ¿15 horas? Nosotros cocinamos 15 horas. Pero yo he visto platos de receta que cocinan todavía más... ¡Qué maravilla! ...baja temperatura. Claro, vale. Eso se queda hecho mantequilla. Claro, eso es una maravilla, cómo se queda, sí. Claro. Porque ese era el objetivo que tenía con la paletilla, que fuera muy fácil deshuesarla. Exacto. ¿Vale? Después lo que ha hecho es que la ha puesto en la sartén. En la sartén con un poquito de aceite de oliva. No le he puesto sal, ¿por qué? Porque yo al cocinarlo, ya cuando lo meto dentro de la bolsa de vacío para cocinarlo a baja temperatura, le pongo sal. Ya lleva sal. Lleva sal, lleva un diente de ajo, para que también coja un poco de sabor... ajito y le pongo pimienta y aceite de oliva. Sí, y aceite de oliva. Para que cocine, vale. Y no se pegue tampoco la bolsa y suelte todo el jugo. Todo el jugo. Perfecto. Porque con eso es con lo que luego me hago este alioli que tengo aquí. Pasa que tiene este color porque lleva unas hierbas frescas trituras dentro. Por eso se pone verde. A ver, cuéntame cómo haces el alioli. El alioli lo hago con batidora de mano. Lo hago en un vaso. ¿En un vaso con batidora de mano? Con un vaso con batidora de mano, directamente con el ajo y el jugo del chivo. Ajá. Le pongo dos huevos aproximadamente. Sí. Y lo voy montando con aceite de girasol. Y cuando lo tengo así montado, le meto la hierba y trituro, 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 sin tenerlo montado del todo. Fíjate. Y cuando ya lo tengo bien triturado todo, lo termino con un poquito de aceite de oliva.
pero no puedes terminarlo con, o sea, no puedes hacerlo entero con aceite de oliva porque si no el aceite de oliva se come el sabor, de tiene demasiado sabor. Es muy fuerte. Es muy fuerte, yo le pongo un toque. Un toque, sí. Fíjate, para que sepa. Para que sepa, pero no, utiliza. Pero haya el juego eso del chivo, de las hierbas y vaya entero. Perfecto, para que un plato sea perfecto, bueno, perfecto, lo mejor, claro. lo mejor posible, es mejor buscar el contraste. A mí me de encanta. Sabores, sí. Pero no necesariamente tiene por qué ser así. No. Vale. No necesariamente tiene por qué ser así, pero a mí me gusta siempre buscar el contraste de sabores. Vale, ¿este sí. plato estrella lo ideaste tú? Este sí. Este sí. El plato tiene este es sello, este es tuyo. Este es tu plato, ¿que cómo se te ocurrió? Hombre, yo ya había trabajado en otro sitio, había trabajado con partidas de chivo, la cocción y eso, además no, pero lo que es el contraste del tabulé que va prácticamente a temperatura ambiente, el chivo que va caliente, el alioli que va frío, que va dentro del plato también, o sea que el contraste, no sé, porque probando y probando también he hecho muchas pruebas. Claro, yo no paro de hacer pruebas, he estado haciendo pruebas, no paro de hacer pruebas, ahora estoy haciendo también algunas pruebas para el menú de Nochevieja, que vamos a hacer, vamos a poner un como un falso stick de pato. Wow. Con una crema de huevo, yema a baja temperatura. Madre mía. Tenemos ostra en el menú, vamos a poner hurtal salvaje, pescado de escama, bueno. Y probablemente, casi seguro, 95%, esto vaya dentro del menú. La noche vieja. Es lo que, de lo que más se demanda. Sí. Que esto no lo voy a meter, porque el año pasado sacamos costillas de angus. Sí. Que también es una pasada, pero este año mejor esto. Además que para Navidad y para esta fecha viene estupendo. Y el chivo además es un producto particularmente bueno en Málaga. Eso es. Donde tenemos muy cerca el conseguir un chivo, porque igual para el tema del angus pues tienes que irte más sí, lejos. Eso es más complicado. Es más complicadillo, sí, pero sí. El chivo lo tenemos cerquita y de gran calidad, y yo supongo que también apostáis por lo que se llama kilómetro cero, ¿verdad? En la cocina, lo más cercano sí, posible. Yo prefiero eso, sí, siempre. De la huerta al plato. Sí, el producto malagueño, y cuanto más cerca mejor. Claro, porque además contamina menos. Claro. Estás más cerca. Tiene todos los... Zoológica, efectivamente. Pues antes de que me explique el tabulé, que te voy a pedir que me lo repitas, vale. Por aquello de que, oiga, yo vuelvo a casa y me lo quiero hacer para una ensaladica sola. Claro. Y eso, como muy bien. Eso puedes hacerlo con todo. Exactamente. Eso puedes mezclarlo con lo que sea. Porque le metes, vaya, cualquier hierba, cualquier... Le metes lechuga, le metes fruta, le puedes meter naranja, le puedes meter granada, le puedes meter pollo. Claro. Le puedes meter de todo. Que o sea, lo puedes hacer como una ensalada malagueña, sí, pero con tabulé. Eso, por ejemplo. Con bacalao con y naranja. Con bacalao y naranja de aceituna. Fíjate. Oye, fíjate las ideas que nos está dando aquí Daniel, tan interesante. Ahí lo están viendo en primer plano, ese tabulé malagueño, malagueño por aquello de la pasa, que es la pasa malagueña, ¿verdad? Sí. Y la cebollita dulce. Nos ha recomendado que para todo lo que sean cebollas crudas, sí, que pongamos en los platos, siempre mejor dulce porque no está tan fuerte, ¿verdad? Sí. Eso es fundamental. Están tomando nota de todo. El teléfono se lo saben de memoria, no lo voy a decir más. Lo tienen aquí abajo para llamarnos, para preguntar y para lo que necesiten. Que luego lo ven en la reposición, y en la reposición no cogemos el teléfono, ¿eh? En la reposición lo tenemos más complicado. Ahora es el momento de aprovechar tener a este gran cocinero aquí. Si quieres, poquito a poco vamos montando, vale, y vamos explicando. Vamos a terminar de calentar la salsa. Perfecto, sí, porque la salsa se habrá enfriado un poquito, sí, un poquito mientras hemos estado hablando, no pasa nada. Que esté bien caliente. Vale, porque es el contraste además. Sí. Perfecto. Fijaos, ¿eh? Cómo piensan todo, en el contraste de sabores, en el contraste de temperaturas, en el contraste de todo. Bueno, y en el contraste, yo no sé si este es un plato, no podíamos, bueno, es típicamente malagueño porque eres tuyo y tú eres malagueño, pero que no sé en qué te inspira. ¿Te inspira en otro tipo de cocina o te Hombre. Inspira...? Con la cocción a baja temperatura es un poco más de cocina más moderna, ¿no? Claro. Pero en realidad es clásica, o sea, no tiene tampoco... Es fácil de hacer, se puede hacer en casa. Se puede hacer en casa, sin problema, porque no tendríamos por qué hacerlo a baja temperatura. No. Podríamos hacerlo al horno, como podríamos tú nos has comentado. Y ya hoy en día están vendiendo también los aparatos que cocinan a baja temperatura, que lo que hacen es poner un cacharro de agua a la misma temperatura. Con eso es posible cocinar a baja temperatura. Vale. No vale 50, 60 euros ya eso, no vale más caro. No es tan difícil. No es tan difícil cocinar a baja temperatura. Vale, ya, y comprarlo ya a baja temperatura, ¿eso se puede? Se puede también. También se puede, eso tienes que buscarlo más, pero se puede. Vale, yo soy de ese segundo grupo. Directamente ya. Claro. ¿Qué tal? ¿Lo tienes ya cocinado a baja temperatura? Hey, vale. Guárdamelo. Apártamelo, que va la niña por ahí. Pues genial. Esta Vamos. Es la salsita que sí. estabas calentando. Sí, ahora sí.
Perfecto. Esta es la salsita que nos comentaba Daniel, que llevaba el caramelo ese que habías hecho por un lado, sí, y el caldito de los huesos del chivo que habías tostado previamente. Es una de las partes clave también del plato. ¿Verdad? Vale, pues venga, vamos a ir poquito a poco. Vamos a poner venga. Eso aquí. Vamos a subir. Yo lo emplato así, ¿vale? Se podría poner al lado, se podría poner... ¿Por qué te gusta así? Porque directamente cuando tú, el cliente, es más, aparte de que es más cómodo, puedes mezclarlo con más facilidad. Claro. Yo lo pongo encima, no me ocupa todo el plato y queda más presentable ahora. Claro, exactamente, te fijas en todo, claro. Uh-huh, vale. ¿Y ahora cuál sería el siguiente paso? Ahora el siguiente paso sería directamente poner la salsa. Vale, ahora vamos a ver aquí, porque no va a poner la salsa de cualquier manera, sino que la va a poner de una forma que... Verás. Mira, yo lo que hago es naparlo. Cuidado, lo cubro. Las dos cucharas se cubren, ¿vale? ¿No ve que lo tengo cubierto? ¿Lo pones por fuera? Sí, le pongo una pintadita. ¡Ah, qué bonito! Bueno, es que esto, si está bonito por fuera, esto ya tiene que estar por dentro. ¿Y ese es el toque? Este es el toque que le doy yo, que siempre me gusta hacerlo, que es ponerle unos puntos de alioli. Ahí está. Vale. Vale. Como decoración. Madre mía. Pues ha quedado. Esto ha quedado maravilloso. Esto. O sea. Ha quedado. ¿No te gusta, no? Me gusta mucho. Entra, sí. Entra por el ojo. Sí. Jolín, ya te digo. Esto es una maravilla. Tengo a mis compañeros riéndose, que ustedes no lo pueden ver ahí detrás de las cámaras. Pablo y Ale mirándolo. Bueno, Pablo y Ale, los que no son Pablo y Ale, que los tenemos aquí pendientes de nosotros, en realización, en sonido, en todo. Ellos maravillosos, pues aquí queremos un caldo de diente, el que más, el que menos. ¿Y usted qué? ¿Se va a quedar sin caldo de diente al teléfono? ¿Sin que se va a acabar el programa y no me lo van a contar? Bueno, no pasa nada, les voy a querer igual, pero espero que hayan tomado nota de cada uno de los pasos de este plato tan maravilloso que hoy nos ha traído Daniel Muñoz, jefe de cocina del restaurante Montana. No sé si te lo pongo así, pero es que no lo quiero volcar para que no se le vaya el dibujo. Porque es tan precioso. Bueno. Sí, sobre todo aquí, que tenemos al compañero con la... aquí. Eso, ¡oh, qué pintaza tiene! ¡Uy, como calcardito! Así, eso, así. Es una maravilla. Esto lo sueles poner como plato principal, me imagino. Sí, porque es un tú dices plato principal de las carnes. Un plato principal de carne, sí. Y además que ya lleva la ensalada incorporada prácticamente. Sí, la guarnición. Perfecto. Yo lo quiero probar. Sí. Lo quieres probar, el contraste tan bueno, claro. Sí. Muy bien. ¿Puedo? Claro que puedes. ¿Puedo? Puedes probarlo. ¿Me dejáis los compis? ¿Me dejáis? Sí, sí. ¿Estoy autorizada? Venga, voy a hacerlo. A ver, ¿dónde cojo el tenedor? Aquí mismo tengo un tenedor yo por aquí. Y si no, con la cuchara. Tú verás, aquí tengo un tenedor. Sí. Ahí tengo. Esto es mi tenedor de la vida. Pero no me importa. Yo voy a comer con esto mismo. Y espérate, ¿esto se deshace solo o voy a necesitar un cuchillillo? Un cuchillillo por lo menos, ¿no? Aunque se deshaga, porque se deshace, pero que... Sí, igual que así. Se dé mira, aquí hay uno. Para que no se vea tan feo. Señores, es que aquí esto es pesadilla en la cocina. Toma. Buscando las cosillas, pero bueno, ustedes nos quieren igual. Venga, bueno, así que... ¿Y por dónde empiezo? Que estoy nerviosa. Como tú quieras, pégale un corte a la carne y hacer la mezcla entera de chivo. ¿Por aquí? Bueno, estoy cortando al contrario de lo que... No pasa nada. Venga. Venga, ya. Vale. Ahí va. Venga. Y ahora prueba lo que es el tabulé con... Ahí va. Vale, lo pongo aquí un poquito. Sí. Y le... ¿Y un poquito de alioli? Venga, bueno, espérate, voy a coger un cortecito chico, porque es que no me voy a comer yo esto. Te lo voy a comer entero. Claro, no soy tan agonía, espérate. y un poquito de alioli, sí, un ¿no? Un poquito de alioli, claro. Pues esta parte así chiquitilla. Ya ves, se me van a soltar las lágrimas de la emoción, pero vale. Bueno, para... Aquí, a ver, tú verás. Esto no quema ya, ¿no? No, no. ¡Ay, madre mía! Y luego la... Y aparte que la guarnición es fría. Ojo, yo te puedo llevar a mi casa. No tienes novia ni mujer, nada de eso. No, hombre, sí tengo, pero vaya que... Vamos a saludarla desde aquí. Sí, vamos a saludarla. ¿Cómo se llama? Jessica. Jessica, cuídale. Solo te digo eso, cuídale, porque merece mucho la pena. Jefe de cocina del restaurante Montana, un jovencísimo profesional inmenso que hemos tenido la suerte de compartir aquí en Mesa y Mantel con ustedes. Podía ser mi hijo casi. Así que
Como un hijo te lo digo. Oye, es una maravilla. Le voy a recomendar, por supuesto, a todos los telespectadores, a todas las personas que nos conozcan. Yo ya conocía. Que vengan al restaurante, además que tenemos menús también que podemos realizar. Podemos menú meter, de empresa, menú de familia, menú de grupo, en todo, definitiva. Menú de grupo, que también estamos teniendo ahora mucho. Estamos trabajando también mucho con eso y la gente está animándose, pero cuanto más mejor. Claro, lógicamente. Pues ya lo saben, no lo dejen para última hora porque se complica la cosa a medida que se acercan las fechas. Nos da todo, que dejamos el toro nos pilla, empezamos a llamar por teléfono última hora y nos quedamos sin sitio en Montana. Y en Montana pueden encontrar platos tan maravillosos como este. Este chivo, paletilla de chivo paletilla lechal. Paletilla de chivo lechal, ¿verdad? Con tabulé. Con tabulé. Supongo que también seleccionáis las carnes por la, la paletilla, pone lo mismo que claro. Otro corte, que otro sí, tipo. Sí, sí, sí. La paletilla es lo que a mí me gusta. Por el saborcillo, sí, ¿no? Por el saborcillo fácil. Y porque es mejor que la pierna, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí. Fíjate, lo tienes tú, claro, el que sabe. Tomen ustedes nota, ¿eh? Uh-huh. Ahí tienen, por ejemplo, ese contraste que ya lleva la ensalada incorporada en el plato. Esto no pide una ensalada antes. Ya llevamos ese toquecillo de hidrato en el propio plato junto con la proteína. Perfecto, esto también es maravilloso. Además de un plato muy sano. Sí. Porque no es un plato pesado. No. Ni mucho menos, ¿eh? Bueno, la guarnición va fría, directamente que no es grasiento, lo lleva todo, ¿sí? Claro, y además me imagino que no es de los platos, esto ya es, nos tendría que responder un nutricionista, pero no aparenta ser de los platos de mayor índice calórico, porque además el chivo no es una carne pesada. No. ¿Tú también eso te gusta? ¿Lo miras el tema de las calorías y todo? Bueno, la verdad que no mucho. Yo no engordo ni la de tres. Yo no puedo, pero vaya, que sé que perfectamente que no lo veo como, por ejemplo, el cochinillo, que también lo tenemos. ¿Tenéis cochinillo? Tenemos cochinillo. ¿Pero de qué estilo? A ver, ¿como segoviano? Sí. Tostado. También cocina a baja temperatura. También cocina a baja temperatura. Sí, es que ese es el más... Bueno, ese es el estilo cochino clásico. Que también está muy bueno, ¿eh? Que también está muy bueno. Sí. Bueno, cochino, chivillo, angus. Ternera. Angus. Por no hablar de la corvina. La corvina. De los pescados. Y ya no hablemos de los postres. Otro día tienes que venir para hacer algún postrecillo. También, puedo incorporarlo, sí. Sí, ¿verdad? Uno que tú... Otro de firma tuya, claro. También. ¿Eh? Vale. Que podamos disfrutar aquí, que pueda disfrutar yo, que podamos disfrutar y con ustedes y que tomen nota para estas navidades que se acercan. Yo no me quiero prolongar más porque sé que te tienes que ir para Montana. Sí, me tengo que ir. Tienes ya... Tengo que irme para allá. Bueno, pues nada, yo espero que les haya gustado este mesa y mantel tan especial que hemos querido compartir con ustedes y gracias a Restaurante Montana y a Daniel Muñoz, muchas gracias por haber venido gracias y por haberme ustedes, soportado hombre. Tanto rato. Tiene mérito. Y por habernos hecho este plato tan maravilloso que hemos querido compartir con ustedes. Ya lo saben, aquí en Mesa y Mantel estamos deseosos de compartir cariño y cocina de la mano de nuestros queridos telespectadores. Con ustedes siempre, no se lo pierdan, que ahora viene el ratito informativo, que también es importante. Hasta el próximo. Aceites La Flor de Málaga ha patrocinado este programa.